aquí en sociedad y gobierno, el poder de la sociedad, aquí nos interesa bastante pues ser un enlace entre la sociedad y el gobierno, y pues para ello invitamos a funcionarios públicos que están en los actos más importantes que la sociedad requiere, las necesidades más grandes, y una de ellas, y creo que no es nada más aquí en el municipio, sino a nivel nacional, pues es la de la seguridad pública. Y el día de hoy, jueves, los jueves hacemos debate por lo general, pues hoy quisimos, más que hacer un debate, pues hacer un análisis profundo del tema de seguridad pública. Y qué mejor que el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del municipio para hablar precisamente de este tema tan importante. Él es el licenciado en Derecho, Juan Cuellar Marín, que es el regidor por el PRI y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por esta invitación. ¿Le tocó una comisión pues algo difícil? ¿La escogió usted o qué dijeron, le toca? Yo creo que son esas comisiones que todos la peleamos. ¿Sí la escogió usted? ¿Sí la peleó? No, para nada. Estoy gustoso de esta comisión, ¿verdad? Como cualquier otra comisión de mis compañeros. Lo que pasa que aquí directamente el alcalde de Macuadán Quesada, de acuerdo a los perfiles o de acuerdo a lo que ellos vieron en el análisis, por los conocimientos a lo mejor, lo que habíamos manejado, nos tocó esta suerte. Pero es una gran suerte en esta comisión, es un reto de todo lo que está viviendo ahorita la ciudadanía, los apoyos que necesita seguridad pública, bomberos, protección civil, es importante y nos sentimos a gusto. Pues qué bueno que escogieron a alguien capaz, a alguien pues comprometido, a alguien que está muy activo con este tema de la seguridad pública. Y la primera pregunta que surge pues es precisamente en cuanto a la vigilancia, en cuanto a los responsables de ello, pues tenemos a un militar acá, el teniente Claudio. Teniente coronel Claudio. Claudio González. Que pues viene de la milicia. ¿Por qué decidió el ayuntamiento, qué explicación da el tener enfrente pues, a una persona de la milicia y no a un arquitecto como anteriormente o civil. Otro tipo de civiles? Así es. Civil, sí. Bueno, es una parte muy importante y se está viviendo a nivel nacional, ¿verdad? Está viviendo a nivel nacional. Más que todo no es decir queremos un militar o exmilitar, sino más bien la experiencia que tiene en el manejo de personal, en el manejo de armas, los conocimientos que tienen al ataque pues al narcotráfico, que ellos han vivido y todo eso, y todos esos conocimientos para que estén al frente de una corporación, porque recordemos que es una corporación civil, de civiles, ¿verdad?, capacitados para el puesto que se les da en seguridad pública. Ese es uno de los puntos importantes, ¿sí? Lo que es la rectitud, la disciplina, el trabajo que tienen de mando. Entonces yo creo que ha venido a beneficiar mucho a la corporación de los elementos de policía, y es un buen acercamiento del licenciado Macuadán Quesada. Y como te lo repito, no nada más aquí en Chihuahua, a nivel nacional se están incorporando ahorita muchos elementos militares. Militares dando resultados, y uno de los resultados o de los cambios del actual de la policía municipal, que algunos han criticado por supuesto, es que antes eran más que nada para prevención del delito, pero una cosa es prevenirlo, otra cosa es sacarle la vuelta y otra cosa es hacer lo que están haciendo en este momento, que es enfrentarlo. Vemos noticias día con día que ya los policías municipales pues dan la vida, hasta la vida por enfrentarse. Así es, a un delito. Como tú lo dices y bien lo mencionas, ahorita toda la vida el policía ha arriesgado su vida en circunstancias muy peligrosas. Ahorita se ha aunado más, se ha a veces criticado al policía, ¿verdad? No tenemos héroes en la policía, nadie son héroes. Lo que pasa es que también los tiempos son diferentes. Ahorita hay más alta inseguridad que otros tiempos de más atrás. Entonces ahorita debido a eso es que el policía también está muy comprometido. En esta administración específicamente, el señor Macuadán Quesada, hay un compromiso. Y un compromiso que venía desde campañas, ¿sí?, de brindarle la mayor seguridad al ciudadano. ¿Y qué más entrar de fondo y primeramente ver las necesidades de policía, cómo estaban, cómo se estaban manejando? Entonces todos esos acercamientos que se han tenido, tanto el licenciado Macuadán Quesada como la Comisión de Seguridad Pública, ha venido al progreso de esto y de que los policías sientan el compromiso y la camiseta bien puesta en defensa de la ciudadanía. Y algo que sé que ya hicieron y que los mismos policías lo han mencionado, pues es la cuestión del salario, ¿verdad? Sabíamos que tenían un salario pues muy raquítico como para que enfrentaran el delito, que es lo que estamos comentando.
aumentando. Así es. Escuché que ya los policías pues tienen un mejor salario. Sí, tienen, es parte del trabajo de actualizar el tabulador, de mejorar sus salarios, sus prestaciones, sus servicios médicos, todo lo que conlleva a un trabajador. Porque no olvidemos que son trabajadores también ellos, y que tienen familia, y que la familia depende de ellos, y que tienen un patrimonio. Entonces, juntando todos esos detalles, es como el policía sale seguro a combatir el crimen, sale confiado en que su familia está bien resguardada por si les llega a pasar algo, ¿verdad? Entonces, es parte del trabajo de la Administración del Estado. Son precisamente algunos de los compromisos. Hizo un compromiso, pues, yo lo vi muy difícil en campaña, un compromiso que, bueno, a mucha gente le gustó, le dio pues, cierta certeza, cierta confianza, pues el hecho de decir, pasa algo y a la llamada, en 5 minutos, va a llegar policía, esto con más comandancias de policía en las colonias, con una serie de pasos, ¿verdad? Pero esos 5 minutos mentados creo que es un reto muy grande. ¿Cómo vamos con eso? Sí, es un reto muy grande, claro. Entonces, no digamos que se ha cumplido, ¿verdad? al 100%. Estamos hablando de 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Lo importante aquí es, y considero yo, es que el elemento policial con la patrulla que se solicitó está ahí. Porque recordemos que anteriormente era el problema de que se llamaba una llamada de auxilio y eran 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas o se olvidaba. Entonces era uno de los compromisos y es uno de los compromisos todavía de la administración del licenciado. Y sí, lo hemos confirmado y yo personalmente lo he confirmado en 6, 7 minutos, 10 minutos. Habrá casos de que dirás 30 minutos. Pero también tiene que ver mucho también la capital donde estamos, el tráfico que está ahorita. No son vías libres. Entonces el tráfico también obstruye mucho la llegada de los elementos. Hay que ver las ubicaciones, dónde fue el asalto o el atraco para que se pueda desplazar la unidad. Ese es de los motivos, pero sí ahorita están muy atentos tanto los que reciben llamadas, los que pasan información, los módulos que están haciendo, las comandancias, o no comandancias, sino módulos que se están abriendo de seguridad para estar más cerca de la ciudadanía todavía o del lugar donde posiblemente pueda haber un atraco. Y hablando de tráfico y de ello, pues vimos que ya hay algunas unidades, proyecto, algo así llamaban, nuevas patrullas, me imagino que va a haber más. Igual hay más equipamiento, entre ellos pues, las armas de alto poder. Antes veíamos que los policías no traían más que un revólver, una pistola chica o algo, ahora lo vemos pues, con armas largas, como le llamamos. Inclusive se habló de granadas de mano para los policías, era un tema que así es, causó sí. Algo de polémica. ¿Cómo se justifica este tema? Bueno, parte del equipamiento del policía es dotarlos, son los análisis, están haciendo un análisis muy profundo de eso, porque estamos hablando de algo muy serio ya, de armamento, lo que le llamamos armas largas. Equipar a los elementos pero previa capacitación, porque no se le puede dotar a una persona nada más de un arma larga sin tener conocimiento cómo se maneja, qué calibre es, qué alcance tiene. O sea, es una capacitación de cursos previos a eso, de manejo, de práctica, de tiro al blanco personal. Puede ser militar, puede ser de la misma corporación con experiencia, que tengan esa capacitación para los policías, que ahorita en estos tiempos es necesario. Muchos estarán de acuerdo, muchos no estarán de acuerdo en esta cuestión, ¿verdad? Porque yo lo he repetido en varias veces, no se está combatiendo aquí en Chihuahua a guerrillas, ¿sí? Porque se hablaba de las granadas también, de dotar a los policías de granadas. Y estamos hablando ya que es un combate de guerrillas, y aquí en Chihuahua no hay guerrillas para estar combatiendo. Pero el regidor Juan Cuellar estuvo de acuerdo con policías con granadas de mano. No, yo no estoy de acuerdo que se dote de granadas, no estoy de acuerdo. Es otro tema que yo creo que es exclusivo del ejército. El ejército que desde que entran, desde los 16, 18 años, ¿verdad? La milicia, ahí los van preparando, ¿sí? Y les van explicando qué es. Porque recordemos, no tengo mucho conocimiento sobre eso, pero parece ser que el diámetro de 5, 6 metros, 10 metros, es la explosión que lo que conlleva de una granada. Y manejemos siempre de que el policía, por ejemplo, no nada más anda en la patrulla, está en eventos cívicos, está en eventos de escuelas, en ceremonias. Entonces, imaginemos que llegue a pasar un desastre de estos,
ni pensarlo. Entonces son cosas yo creo que deben de quedar muy aparte. Las armas largas es muy diferente porque se portan en el vehículo, ¿sí? Y es nada más cuando tienen ellos un enfrentamiento o un caso muy especial. Ahí sí estaría, ahí sí estoy de acuerdo en que se les dote, porque sí les falta más armamento. Poco a poco ahorita se está dotando, están dotados ahorita el equipamiento para lo que están haciendo ellos de toda la vigilancia y las colonias y todo eso. Pero claro que hay que irse actualizando, no quedarnos estancados. Y si hay la posibilidad y el apoyo de la administración del ayuntamiento, con el apoyo de Subsemún y todo eso, ahí se va a ir descargando todos esos apoyos, porque recordemos que la prioridad ahorita, la prioridad es seguridad pública para la ciudad. Y hay más recursos, ¿verdad? Que es lo que está, claro que está sí. Aumentando en este momento. Y hubo una controversia también que surge de las promesas de campaña con eso de la policía única, ¿verdad? Y que decían que desaparecían las policías municipales. Y pues afortunadamente pues, no se ha dado eso. Y lo digo afortunadamente por el hecho de que estamos acostumbrados a ciertos niveles, autoridades, y decían que un mando único y algunas propuestas más. ¿Qué hay con este tema? Se manejó mucho de esto y se sigue manejando todavía, ¿verdad? ¿Existe la posibilidad de que se dé? Es a largo tiempo, yo creo, no es en cuestión inmediata. Y en lo que respecta aquí directamente al municipio, pues los municipios deben de contar con su vigilancia propia. Y siempre ha sido la policía municipal, que es parte del municipio eso. Entonces, vendrá a lo mejor los mandos de policía única, pero ya a niveles a lo mejor estatales o federales, ¿verdad? Pero estamos hablando de una policía única en concordancia con los tres niveles a lo mejor, ¿sí? No digamos que desaparece la policía municipal, porque viene el mando único. No se habla de un mando único para tener una concordancia en todos los delitos, en unificación en todos los estados y todo eso, pero siempre deberá existir lo que es la policía municipal, que es la que resguarda el municipio y el ayuntamiento donde está la gente. Es una mejor comunicación, pero es una comunicación respetando el municipio libre. Es como en el ámbito federal que tienen acuerdos entre estados y las policías estatales se comunican para expedientes, para afiliaciones, para todo eso. Aquí lo que se trata es que sea a nivel nacional, a lo mejor, me atrevo a decirlo, un solo mando, y que de ahí se desglose. Pero es imposible que un mando a nivel nacional pretenda dirigir, por ejemplo, todos los estados. Tiene que haber, no sé, directores, subdirectores, no sé. Eso lo verá en el ámbito federal y ya bajará el proyecto o cómo se va a reflejar todo eso. Ahorita la preocupación aquí en Ciudad Martodán Quesada, pues es el municipio de Chihuahua. El compromiso es con los ciudadanos de Chihuahua. Y yo creo que va avanzando mucho. Se está viendo, y se está viendo con hechos ya, no con palabras o con proyectos, porque estamos viendo una actuación de la policía directa, que está pendiente tanto en los centros comerciales, en las casas, al pendiente del ciudadano, de los estudiantes, o sea, de donde quiera. Es difícil, comento que es difícil decir que estamos al 100% o que está seguridad pública al 100%, pero se está trabajando para ello. Recordemos que el crimen también va adelantado, o sea, no nada más está en la puerta esperando a que lleguen por él. Entonces el policía está a los llamados de la ciudadanía, a la confianza de la ciudadanía, al apoyo de la ciudadanía, porque sin el ciudadano, el policía no actúa mucho también, por las ubicaciones. Recordemos que cada ciudadano se convierte en un policía, eso es lo más importante, muchos ojos, ¿verdad?, y tener el apoyo cercano de la policía. Ha habido casos últimos donde gracias a la denuncia ciudadana, gracias a la participación de los ciudadanos, es como se pueden detener a los delincuentes, que hay bastantes, ¿verdad? Y señor regidor, me gustaría leerle algunas llamadas que nuestro público nos hace, y una de ellas es de Juan Manuel Vázquez, que dice que ha durado hasta 3 horas en llegar, que vive a 800 metros de la comandancia. Ojalá nos vuelva a llamar y nos diga qué zona, ¿verdad? Claro que sí. Y con gusto lo atendemos. Sí. Con gusto lo atendemos porque si vive que a 800 metros de la comandancia sur o norte, pero cualquiera que fuera, es demasiado tiempo. Entonces ahí nos abocaremos a ver a dónde está recibiendo la llamada y quién está pasando esa información, porque es demasiado tiempo, 800 metros. Así es. Hay que apuntar el número de. Claro que sí. Hay que. Claro que sí. Y estamos a la orden para cualquier queja.
cualquier queja. ¿Cómo andamos de quejas de derechos humanos hablando de ese tema? Pues ahorita están, yo creo, entre el 50 y 50% así, pero más que todo, yo creo que ha bajado mucho la queja en contra del policía. Ha bajado, sí. No tengo el dato exacto, sí. Pero directamente lo que es seguridad pública y que he platicado yo ahí con los mandos y todo eso, sí ha bajado bastante y ha superado mucho lo que es la atención del policía. O sea, que ya la gente se identifica y ya coopera más con la policía. Sí. Pues que hubo una época, me acuerdo, hace unos 12 años más o menos, que era la lista, era la descompensa total y la lista de quejas ante autoridades, la mayoría era la policía municipal. Una desconfianza total, y no tanto desconfianza, temor. Decías, o viene la policía o me arreglo acá, que no me asalte. Pero va cambiando mucho eso, te digo, han tenido mucha capacitación el policía. Y lo principal, el policía está a gusto en su trabajo ahorita y desarrollándolo bien. Desarrollándolo bien, voy a hacer otra lectura, una llamada más, y vamos a un corte porque venimos con temas muy importantes, como es lo de los bomberos, y algunos otros temas relacionados con la seguridad pública, y para que nos llame también en este momento, la llamada es del señor Lorenzo Piña, que dice que cómo es posible que hayan preferido los puentes de la cantera, que costaron más de 200 millones de pesos, a hacer más estaciones de policías, que cuestan 5 millones de pesos aproximado a cada una. Entonces, es una opinión de Lorenzo Piña, una opinión respetada, respetable. Vamos a un corte comercial y seguimos con este interesante tema de seguridad pública. Llámenos, o si tienen alguna duda, alguna queja, algún comentario. Vamos a sus órdenes. Sigue con su mensaje. En un momento, regresamos.